Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Aquí la rosca de Reyes. Yeah. El chef Belén Mora, bienvenido Belén. Enséñala. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Nos vamos a poner y espero que les guste su rosca. Uy. No. Miren, ¿tú qué chicos, crees? Nosotros realmente estamos más honrados y gustosos de que esté la rosca aquí. Así es. Qué bueno. Yo quiero darle las gracias a Gisela Ortiz de La Pesquera y también a Tierra Dulce. De tu parte, muchas gracias. Muchísimas gracias por consentirnos este año que estamos iniciando, estamos empezando con muy buenas bendiciones. Pero dinos, confiesa, sí. No trae veneno, no nos quieres envenenar. El matizado que trae parece pintura cómics, pero no es pintura. No, tilería porque mira. No, es un aerosol mira. Comestible, sirve para dar un poco de tono navideño y resaltar un poco y cuéntanos, el tema. ¿De qué está hecha? Esta es una rosca un poquito más peculiar que las tradicionales. Esta es muy gourmet. Sí, nosotros nos especializamos más en repostería como de autor. ¿Qué quiere decir? Esta es una rosca al final clásica, como la ven. Pero cambia el tema, que es una pasta hojaldrada. Wow. Por el centro llevamos lo que es un relleno de manzana con arándanos. Podemos poner la imagen para que la vean. Y nuez. Okay. Encima llevamos una decoración un poquito más de autor, de mi autoría, que es un cremoso de queso mascarpone o nata en México. Okay. Llevamos lo que es el latte y el acitrón en cubitos. Mm. Llevamos el higo matizado con el aerosol comestible y lo que son las cerezas. Ok. Sí, porque los cuadritos estos, ¿qué es este? Ate. Normalmente son en... En rajitas, ¿cómo se llama? Tiritas. Tiritas y se hornea junto con el pan. Ok, este viene en parte. Tome la forma. Exacto, por aparte. Muy bien. Me encanta. Oye, ¿podemos encontrar esta rosca? ¿La van a vender en La Pesquera? Así es. ¡Wow! A ver, cuéntame de cuánto va a costar. En un aproximado de 280 pesos. Es aproximadamente como para 10 a 12 porciones. Ok, ok. Con el costo, digo, es muy accesible. ¿Y cuántos niñitos trae? Bueno, oye, pero esta ¿dos? Esta dos. ¿Con qué la recomiendas acompañar? Porque al final es otro tipo de arroz. ¿Con tu familia? Sí. Aparte de la familia y todo este asunto de que hay que estar con la familia siempre estos días, yo creo que con un buen chocolate, como dice nuestro amigo, yo me encanta el chocolate, un chocolate artesanal oaxaqueño. ¡Uy, qué delicia! En leche, delicioso, o un champurrado también, depende del gusto. Si somos intolerantes a la lactosa, un champurrado tradicional que es a base de agua. Okay. Oye, ajá. Axel, allá en tu familia, bueno, aparte de tu familia, tu abuela, que era qué, quedamos que... Francesa. Ajá. ¿No acostumbran nada de esto? Fíjate que yo sí, cuando estuve allá viviendo, era los postres diarios. De hecho, allá en Francia es diario el postre, o sea, es un hábito que después de comer es el postre. Pero esto que es, por ejemplo, la rosca de Reyes, que aquí en México es el 6 de enero, las exactamente, fechas. Sí, se maneja igual, de la misma forma. ¿Ya? Y las mismas tradiciones y todo, obviamente con los ingredientes más allegados, ¿no? A lo de allá, pero es algo riquísimo, o sea, manejan mucha repostería y una amplia gama, ¿no? De cosas que te quedan así como... ¿Tú cocinas? De hecho, yo subí como 8 kilos estando allá. ¿Cómo crees? ¡Wow! Memo subió 8, pero estando aquí. De comer en La Pesquería. Son las pastas, el pan, la baguette. Sí, todo. Yo me siento muy feliz de que estemos en familia. Sí. Podiendo parte de nuestra tradicional rosca de Reyes que en México comemos. Me gustaría ir como pasando la rosca y que cada quien partirla. Por favor, a quien le toque el chamaco. Que no se aguante con los tamales. A ver, primero tú, Belén, que fue... No, tú debes de ser el anfitrión. Yo te ayudo a partir un pedazo. No, ahora basta, completo. Sí, porque si no te tocan los tamales, ¿eh? Claro, no, imagínate, nos va a traer unos tamales como... Gourmet. Si haces tamales. ¡Ay, que te toque el tamal! Sí, que le toque el chamaco. Hacemos mucho lo que es... lo que es clásica, la repostería y cocina clásica, estamos enfocando en lo clásico, pero le ponemos mucho de nuestro... No, ese es tuyo. De nuestra autoría. ¡Sí está el niño! ¡Ya tenemos tamales!
tamales. Tamales gourmet. ¿Y qué crees que para febrero crece la familia VIP? Ya somos 60. Pero fíjate que no estamos tan lejos de lo que estás diciendo, porque sí, efectivamente VIP crece el próximo, en este año. Steph ya se suma con nosotros, de Steph desde el sofá, hablando de ellas para ellas, así que vamos a tener el aspecto lésbico, ahora sí, para todas ustedes, todo el mundo lésbico, especialmente para ti, desde VIP. Y recuerden que nosotros vamos a empezar a sacar una campaña que se llama VIP Internacional, entonces te queremos conocer a ti, tú que nos estás viendo en Perú, en Guatemala, en Argentina, en Costa Rica, en Zacatecas, en España, en Puebla, en Guadalajara, en Veracruz. Francia. ¿Qué es lo que puedes hacer para participar aquí? Es muy sencillo. En Japón. Graba un video de 2 minutos de cómo vives la. ¿Cómo se vive tu comunidad? Denme un segundo, por favor. ¿Cómo vives tu comunidad, la comunidad rosa en donde tú vives? Mándanoslo. Y nosotros te invitamos a que salga ese video aquí en VIP. ¿Sí o no, Carlitos? Claro. ¿Algo así? Sí. ¿Era algo así o no? Ajá. Bueno. No, sí está bien. Que tienen que mandar el video. Ya estaremos poniendo las bases, la dinámica, sobre todo, la duración y el formato. Y también vamos a sumarnos ahora a un nuevo concepto. O sea que a partir de unas pocas semanas nos van a estar viendo aquí en radiotv.mx, pero también a través de otra aplicación, lo cual nos da una garantía a nosotros como programa LGBTTTI, que nos van a respaldar desde otros lugares del mundo, y eso nos llena más de mucha emoción, pero ya les estaremos contando esto más adelante. ¿Cómo ves, Pilar? Maravilloso. Sorpresa. Ahora sí, a ver, ¿cuál te toca a ti? El que quieran. Ay, no tenemos este. Métale el niño a Axe para que regrese. Yo vi el niño. Nos tocó el niño. Era el tuyo. Yo vi el niño. Me toca el niño. Gracias por la invitación. Es un placer, ¿no? Ahora sí que el placer fue enorme de la entrevista, de convivir con todos ustedes esta fusión. Y pues para cerrar con broche de oro, ¿no? Con esta delicia que nos vino a proporcionar nuestro amigo, pues yo creo que no puede haber una tarde mejor que esta, ¿no? Bueno, noche. Tarde-noche, ¿verdad? Oye, cuéntanos si en contrataciones en tus redes sociales o... Sí, en las redes sociales me pueden encontrar como Axel Russell. De todas maneras voy a dar un número celular que es 961-11-3-0-0-19, 961-11-3-0-0-19, es foráneo y es para todo tipo de textos, llamada, WhatsApp, todo tipo. No es sex phone, ¿verdad? ¿Perdón? No es sex phone, no es de contrataciones. Belén, ¿dónde podemos conseguir la rosca? Mira, nuestra dirección es Enrique Granados, bien. Número 12, en la Colonia del Garín. Aquí en el DF, dos estaciones de aquí ver, aproximado, es el metro de las Cárdenas, la línea es arroba, el Russell teléfono oficial. Es 55 19 25 98, y el personal, el móvil, el mío, es el 044 55 18 28 45 37. Y además haces unos pasteles de por favor, no tienen idea, el de mi cumpleaños me lo mandaste tú. ¿Sí te gustó? Me encantó. Lo probamos y, bueno, fue de plátano. Yo nunca lo había probado poco de tiempo. Plátano. ¿Qué cosa tan más rica? Sí, todo es personalizado. Okay. Si se te antoja un diseño exclusivo, ese diseño solamente te lo hacemos a ti, nadie lo va a tener. Ok. Uh-huh. No es algo... ¿Y trabajan con este tipo de fondant o cómo se llama? También, hacemos lo que es fondant. Todo lo manejamos, lo que es pasteles de crema, cero chantillito. Oye, ¿sí? Y la rosca, por ejemplo, tienen diferentes, pero si quieren una, no sé, para 20 personas, las la hacen? Hacemos. Okay. Compren dos. Compren dos, para que se pongan en contacto y de verdad. ¿Te gustó? Está deliciosa. ¿Tú no la probó? Pruébala. Oye, la probamos, mané. Muchísimas gracias también por todo el año pasado que vivimos juntos y por que vamos a arrancar. Un placer. Toda la felicidad. De verdad, parte de nosotros, y agradecimiento contigo. ¿Algo que quieras comentar? ¿Teléfonos? ¿Para citas? Mira, estoy súper agradecida con ustedes porque cada vez que digo mi horóscopo siempre se los agradezco. Ya tengo un año con ustedes, espero continuar con muchos más. Y pues ya saben que me encuentran en las redes sociales, en Facebook como Pilarica Tarotista y en Twitter como @ Pilar Pilarica. Oye, ¿no vas a ir ahorita para la provincia? No, pero planes? Si juntan gente en provincia, yo no tengo inconveniente, yo voy a donde me lleven.
Perfecto. Sí. Hasta Timbuktu, si la quieren llevar allá. ¡Timbuktu! También va. También voy. Memito, igual. Todo lo mejor para este año. Gracias. Muchas gracias por haber participado en VIP el año pasado. Y año lo pasado. Que nos espera este año. ¿Qué quiere, Angelo Diep? ¿Por qué siempre me llamas, Angelo? Cuando estoy grabando. Muchas gracias. Toda la noche se ha pasado. Ya me llame Angelo Diep. Algo okay. quiere ese hombre. Pero, algo quiere. Algo quiere. ¿Tú quieres esos reyes más? Quiere que le pague la tanda. No, pero muchas gracias, Memo. De hombre, verdad. Gracias para a ti. Para mí es un placer. De verdad, más que ser compañeros, somos hermanos, somos amigos. A mí también me da gusto, te que amo, sea un placer para ti. Y no es cierto, te amo mucho. Y ya. Y sabes que así soy, no es cierto. No, no, ay, si sí, nos perreamos a ese, hasta no se harta la raza. Los quiero. Los quiero. Sí, bueno. Sí. ¿Qué tal está la rosca? ¿Qué onda? O sea, mi amigo el fino. Perdón, es que estaba buscando al niño. Aquí está. Sí, ya lo encontré. Carlitos, igual, muchas gracias. Igual, muchas gracias. Y lo que nos falta. Lo que nos falta, además, todas las exclusivas que nos, que nos proporcionaste, que estuvieron al pie del cañón. Muchos medios de comunicación retomaban la información que se transmitía aquí en VIP y lo sacaban ahí, ellos. Y mira, el señor está en la chuleta, se te admira, se te respeta y quiere mucho. Gracias, yo también los quiero. De VIP. Que ya te odia. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Ah, no, ese, no. Perdón. Que la... ¿Te das cuenta el 14 lo que me dijeron? ¿No? O sea, el 14 de diciembre lo que dijiste. Mi regalo de cumpleaños, ¿no? Era mejor que otras. No. Cierta sí, persona, claro, cierta pero persona. Pero es mejor, lo dijo. Y luego, eres única. No. Bueno, pero bueno, todavía eso te lo acepto. Pero acuérdate que a Misada la confundí con esta. Y hace la Robinson. Con las de la Robinson en y bueno, vivo. Y que es muy importante, no, sin olvidar, y ya están en nuestro corazón, y sin ellos no podríamos existir y estar aquí presentes y llegar hasta su casa. Aunque a veces me vea distorsionado, por y pixeleado. Ella es Gris Campos, muchas gracias, Gris. Abraham Romero y Carlos Miguel, si pueden pasar. Pasen, venga. Pasen, las trajes, pongan. Pasen. Queremos desearles a todos ustedes que nos ven en casa. Un muy feliz 2016. Feliz día, aunque no lo crean, 2016. Es momento de. Donde te veas. Donde te veas. Ahí estoy. Es momento de escribir la cartita, amarrarla a un globo y soltar que los deseos siempre se realidad. Les cumplan. Gracias, Gris. No, de nada, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Es muchas un gusto gracias. Estar con ustedes. Los amamos. Y a todos. No mientas, me odias. Ah, está bien, está bien. Me cortas te amo, las imágenes. Sí, te amo la rosca. Ya saben, de Belén Mora, vayan por su rosca deliciosa. A la pescadería. Deliciosa, Llena de manzana. Muchas gracias, yo soy Ruberli, deseándoles un muy feliz 2016. Mañana repetición. Mañana hay una repetición. 2:00 p.m, misma estación. 2:00 p.m, misma estación. Y esto, ¡ya está! Bye. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.